Permiso. Papi, no te vayas, por favor. Tranquila, mi amor. Yo vendré a visitarte de vez en cuando. Déjalo, mía. Que nosotros no lo necesitamos a él. Adiós, mi amor. Yo estaré pendiente de ti. Aló, ¿qué tú quieres, mujer? Albert, ven a buscar a la niña, que voy a salir con mis amigas. Óigame, yo te dije a ti que resuelvas tú con tu muchacha, que yo no tengo tiempo para ir para allá. Mira, yo necesito hacer mi vida. Esa muchacha la hicimos los dos, y es de los dos. Así que ya yo sé lo que voy a hacer, la voy a dejar sola. Porque no es verdad que yo voy a estar como esclava y tú dándote la buena vida. Oye, ya yo te dije que no tengo tiempo para ir para allá. Cuando yo tenga tiempo, yo voy y busco a la niña. Haz lo que tú quieras. Pero ¿y qué es lo que se cree esta mujer? Como que yo he parido. Que resuelva a ella con su muchacha. Vamos, vamos, doble seis, doble seis. Mami, ¿papi no viene? No, no vendrá. Y te vas a quedar aquí sola. Porque no es verdad que por tu culpa yo no voy a salir. ¿Ok? Tú y tu papá creen que van a acabar con mi vida y se equivocan. Pero no me dejes sola. Ya yo te dije, te pones a jugar o a ver televisión. Te dejé comida en la estufa para que la calientes. Dime, ¿ahora qué tú quieres? Te dije que no tengo tiempo para ir para allá. Hazte cargo de tu muchacha tú. Albert, mía. Mía está tirada en el piso. Y no despierta. Yo voy para allá ahora mismo. No la muevas, no voy a hacer que se haga un golpe. Dios mío, mi niña. Despierta. ¿Llamaste una ambulancia? No, te estoy esperando a ti. Llámala, por favor. Mi niña, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Sabes lo que me duele? Que tú y papi se olvidaron de mí. Yo no tengo la culpa que se dejaron. Perdónalo, mi niña. Mi niña, perdóname, por favor. De ahora en adelante tú vas a ser mi prioridad.